presentamos Renuevo mi Tele. Ahora Mauricio ya está más tranquilo. Sergio le dirá lo que tiene que hacer para seguir disfrutando de la señal de Azteca. Mira, Mau, para seguir viendo la señal de Azteca necesitas tres cosas. Una antena, un convertidor y una televisión. Ahora sí me sorprendiste. Antena tengo y televisión también, pero ¿un convertidor? Cuidado aquí. Probablemente tu televisión ya tenga un convertidor integrado. Para estar seguros, hay que buscar por todas partes de la televisión cualquiera de estas dos palabras: HDTV o DTV. Pueden estar impresas, tal vez en etiquetas o en plaquitas metálicas. Búscalas muy bien, atrás, al frente o abajo. Mira, aquí están. ¡Felicidades, mi Mau! Tu televisión no necesita un convertidor. Ya tiene uno propio en su interior. Pero en la televisión de la cocina no encuentro ninguna de esas palabras. En ese caso, tendremos que buscar en el manual impreso de esa televisión, si se trata de un aparato digital. ¿Qué vamos a hacer, mi Cherchi? Por ningún lado dice que sea una televisión digital. En ese caso, y a diferencia de tu primera televisión, no vas a poder ver la nueva señal de alta definición en tu tele. Pero te tengo una solución, papá. Solo necesitamos conseguir un convertidor de señal porque en su fabricación no fue incluido. En aquel entonces no se tenía la señal digital disponible, tan solo la analógica. ¿Me comprendes? ¿Y para qué necesita mi televisión un convertidor? Mira, es muy simple. Un convertidor ayudará a tu televisión a recibir la nueva señal de Azteca. Mira, la televisión de la sala tiene un convertidor propio y ya está lista para recibir la nueva señal. Por eso la llamamos digital. La de la cocina no es digital, pues carece de convertidor de señal en su interior y entonces tendremos que ayudarle con un convertidor externo. Oye, ¿y eso dónde se compra? ¡Ja! Muy fácil, en la tienda electrónica. Vamos a conseguirlo y al regresar me enseñas cómo hacer que la televisión de la cocina reciba la nueva señal de Azteca. De acuerdo, pero por mi ayuda tendrás que invitarme a comer. Y ahora sí, tú pagas, papá. Bien por Sergio, siempre dispuesto a ayudarnos con nuestras dudas. Nos vemos en el siguiente capítulo.